Okay, Lord. Señor. Teach us how to get our house in order. Enséñanos cómo colocar nuestra casa en orden. Our physical homes. Nuestras casas físicas. Our spiritual house, Lord. Y nuestra casa espiritual. Teach us through Abraham. Enséñanos a través de Abraham. Teach us through the word that you give us, Lord. A través de la palabra que tú nos das. What it takes, Lord. Lo que se necesita. To raise spiritual children. Para criar hijos espirituales. To raise children that our own children physically. Hijos en lo natural, en lo físico, and turn them into spiritual convertirlos también en descendencia espiritual. Let us remember the promise. Que recordemos la promesa. To Abraham. A Abraham. The promise to Jesus. La promesa a Jesús. That he would be the first fruit. Que él sería la primicia. Of many descendants. De mucha descendencia. Lord, this is why you created us. Para eso tú nos creaste. To produce the image of Jesus in us. Para producir la imagen de Jesús en nosotros. And that through the Spirit of God working in us. Y que a través del Espíritu de Dios trabajando en nosotros. We produce spiritual offspring. Produzcamos descendencia espiritual. That are just like Jesus. Que sea como Jesús. That is our goal. Esa es nuestra meta. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. All right, we were left off last week. Dejamos la semana pasada. We're talking about Abraham. Hablando acerca de Abraham. And you know, you have to kind of connect salvation and producing offspring. Hay que conectar la salvación y el producir descendencia espiritual. All the way back to the promise to Abraham. Junto con la promesa original que se le hizo a Abraham. And in Romans 4:13. En Romanos 4:13. It says the promise was to Abraham or to his descendants. Dice que la promesa fue a Abraham y a su descendencia. That he would be the heir of the world. Que él sería el heredero del mundo. And the promise was not through the law, but through the righteousness of faith. Y la promesa no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. So we've been given a promise also. Entonces también a nosotros se nos ha dado una promesa. So the promise to you and me. Y la promesa para ti y para mí. Is that Jesus is going to be produced in us. Es que Jesús va a ser producido en nosotros. Abraham was going to produce a son. Abraham iba a producir un hijo. Although his body was dead. Aunque su cuerpo ya estaba muerto. God has promised you and me. Y Dios te ha prometido a ti y a mí. That as we die. Que a medida que morimos. Jesus Christ will be produced in Jesús us. Jesús va a ser producido en nosotros mismos. Even though we're dead. Aunque estemos muertos. The Lord will come from us. El Señor va a salir de nosotros. That's the symbolism that we have with Abraham. Ese es el simbolismo que tenemos en Abraham. His body at a place that he no longer was young enough to have children. Su cuerpo no era joven para tener hijos. Nor was his wife. Ni su esposa tampoco. But through that death. Pero a través de esa muerte. Isaac came forth. Isaac nació. Which is a type of Jesus. Que es una representación de so, Jesús. This is the problem with many believers. Y ese es el problema de muchos creyentes. That we look at ourselves. Que nos miramos a nosotros mismos. And we say, there's no way Jesus is going to come out of this body. Y decimos, Jesús no puede nacer en este cuerpo. There's no way Jesus is going to live here. No hay manera que Jesús viva aquí. And therefore we never live the life that God had for us. Y nunca vivimos la vida que Dios quiere para nosotros. Because we see all the failures and all the faults. Vemos todos nuestros fracasos y nuestras fallas. How many of you see your failures and faults? ¿Cuántos ven sus fallas y fracasos? And if you don't, your spouse will show them to you. Y si tú no las ves, tu esposa te las muestra. Amen. Amen. And so we see that. Y vemos esto. But we don't see God working in us. Pero no vemos cómo Dios trabaja en nosotros. But he doesn't work in you. Pero él no trabaja en ti. Without faith. Sin fe. And the promise is received by faith. La promesa se recibe por la fe. And fulfilled by obedience. Y se cumple a través de la obediencia. Resulting. Resultando. In a heart that's circumcised. Que nuestro corazón es circuncidado. So this is really important that you understand. Es importante que entendamos. What being a Christian really is, what being born again is. Lo que es ser cristiano y nacer de nuevo. And this is a truth that you don't hear this preached very often. Y esta verdad no la predican mucho. But if you're truly a believer. Si eres un verdadero cristiano. If you're truly born of God. Verdaderamente nacido de Dios. If you truly have a circumcised heart. Y verdaderamente tienes un corazón circuncidado. There's spiritual descendants coming out of you. Tiene que salir descendencia espiritual de ti. Now I know most preachers, I don't think, teach this. Muchos predicadores no enseñan esto. They teach, well, you're supposed to produce fruit. But what is that fruit? Enseñan que produzca fruto, pero no te dicen cuál es el fruto. As your heart is circumcised. Cuando tu corazón es circuncidado. To love God.
para amar a Dios with all your heart, con todo tu corazón, and love yourself, y a ti mismo, and love your neighbor, y amar a tu prójimo, you begin to produce, tú comienzas a producir spiritual offsprings, descendencia espiritual, and spiritual descendants. Descendencia espiritual. If we're not doing that, there's something wrong. Si no estamos haciendo eso, hay algo malo. Something's not right. Algo no está bien. Because that is the promise to Abraham. Porque esa es la promesa de Abraham. That he'd have many descendants. Que él tendría mucha descendencia. Now then, think about your life. Piensen en sus vidas. How many spiritual descendants do you have? ¿Cuánta descendencia espiritual has traído tú? You have that as one of your goals. Tú tienes que tener eso como una de tus metas. People get married with the goal of having children. La gente se casa con la meta de tener hijos. So one of the goals as a believer is to produce spiritual offspring. Y una meta del creyente es producir descendencia espiritual. This was given to Abraham as a promise. Y esto se le dio a Abraham como una promesa. I'm just going to review just briefly where we left off. Voy a revisar brevemente donde quedamos la semana pasada. In Romans 4:19. En Romanos 4:19. It says, without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now good as dead. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que estaba ya como muerto. So he looked at himself, his body. Él se vio a su cuerpo. And said, man, it's dead. Y dijo, está muerto. He was 100 years old, it says. Tenía 100 años. And Sarah's womb was dead. Y la matriz de Sara estaba estéril. And so this principle is just always in your life, always in Scripture. Este principio siempre está en tu vida y en la Escritura. You will never do anything. Nunca vas a hacer nada. Eternal. Para la vida eterna o espiritual, without receiving death. Sin recibir muerte primero. It is a principle that you cannot get away from. Es un principio que no podemos desechar. It's a principle that God used with Abraham. Un principio que Dios usó con Abraham. He had to believe. Tenemos que creer. That even though he's dead, que aunque él estaba muerto, life is going to come out of him. Vida iba a salir de él. And until you get dead, y hasta que tú mueras, and receive that, it took Abraham had to wait. 25 years. Abraham tuvo que esperar 25 años. Going through the process. Pasando por ese proceso. That physically speaking. A que hablando físicamente. He was dead to having children. Él estaba muerto, imposible de tener hijos. That death then is a process, isn't it? Esa muerte es un proceso, entonces. I don't know anybody that comes to God and dies right away. No conozco a nadie que venga a Dios y muera inmediatamente. Because I've heard for 10 years all you guys squealing as you die. Porque por 10 años los veo es llorando a medida que mueren. Nobody dies immediately. Nadie muere inmediatamente. Has anybody here died immediately? ¿Alguien ha muerto inmediatamente cuando vino a Cristo? How many of you are still dying? ¿Cuántos de ustedes todavía están en el proceso de morir? You say, yeah, every time I hear you preach, it kills me. Y tú dices, sí, claro, cada que lo oigo predicar a usted. Yeah, you're supposed to. Así debe ser. I'm just loving you. Yo solamente les estoy amando. The Lord's loving on you. Estoy mostrando el amor a ustedes. He said, but with respect of the promise of God, pero con respecto a la promesa de Dios, he did not waver in unbelief, él no se quedó en la incredulidad, but grew strong in faith, sino que creció en la fe. So this is what God is wanting us to do as believers, y es lo que Dios quiere que hagamos como creyentes, as parents and spiritual parents, como padres naturales y espirituales, to get strong in your faith, que nos fortalezcamos en la fe. So Abraham had to believe not only for himself, Abraham tuvo que creer no solamente para él mismo, but for his children, sino para sus hijos. Now then, a lot of parents have trouble believing for themselves and for their children. Y muchos padres nos cuesta creer en nosotros y en nuestros hijos. Because sometimes you look at your children and say, that one right there? A veces miras a tus hijos y te preguntas a través de ese that's hijo. That's going to be a man of God? ¿Ese va a ser un hombre de Dios? That's a woman of God? ¿Esa va a ser la mujer de Dios? Have any of you parents had trouble believing that? ¿Alguno de ustedes les ha costado creer en sus hijos? Yeah, sometimes. Sí, a veces nos ha costado. And your children have trouble believing that you're going to be. Y a tus hijos les ha costado creer que tú vas a ser un hombre de Dios. Amén. Amen. They look and go, I don't know about them either. Te miran y dicen, no sé si de mi papá puede salir un hombre de Dios. So this is a process. It says he grew strong in faith. So your faith has to grow. Entonces tu fe tiene que crecer en fe como creció Abraham. And boy, my faith is a lot bigger now than it used to be. Mi fe es más grande de lo que era antes. And so your faith, as your faith grows, y cuando tu fe crece, God circumcises your heart more and more. Dios circuncida cada vez más tu corazón. And so as that heart gets circumcised, cuando el corazón es circuncidado, you are dying. Tú estás muriendo. You are dying. Estás muriendo. Amen. Amen. That flesh, esa carne, is getting cut away. Está siendo cortada. And you are dying. Y tú estás muriendo. You feel it sometimes in your body. Y lo sientes a veces en tu cuerpo. You feel it in your spirit. En tu espíritu. And that's just the Lord crucifying your flesh. Y es el Señor crucificando la carne. Which is circumcision of the heart. Que es la circuncisión del corazón. It says in Romans 4:22.
Y en Romanos 4:22, it was credited to him as righteousness. Por lo cual le fue contada por justicia. I want us to get this in our spirit. Quiero que entendamos en nuestro espíritu. It did not say Abraham was righteous. No dice que Abraham era justo. It did not say he was righteous. No dice que Abraham fuera justo. It said his faith was credited to him as righteousness. Dice que su fe le fue contada por justicia. While he's walking it out, mientras él caminaba en esa fe, God treated him, Dios lo trató, like he's righteous, como si fuera justo, because of his faith, a causa de su fe. That's a big deal. Eso es algo muy grande. So you may say, man, I'm not very righteous. Y tú tal vez te dices, no estoy tan justo todavía. Well, are you walking in faith? Pero estás caminando en are la fe. Are you obeying what God tells you? Obedeciendo lo que Dios te dice. You gotta treat that as righteousness. Y Dios te trata como si fueras justo. Until the full completion comes. Hasta que estés completamente. And he will hear you. Y él te escucha. And he will work with you. Y trabaja contigo. Amen. Amen. That's amazing promise. Es una promesa increíble. To understand, entender, Abraham wasn't perfect. Que Abraham no era and perfecto. He wasn't completely righteous. No estaba completamente but justificado. But he believed the promise. Pero él creyó en la promesa. Now then, ahora entonces, if you really believe the promise, si realmente crees en la promesa, you're going to start doing the things. Vas a empezar a hacer las cosas by faith. Por fe. That God told you. Que Dios te ha dicho not que by hagas. Law. No por la ley. Not by law. I no por do la this. Ley. Oh, tengo que hacerlo. By faith. Sino por fe. In what God told you. En lo que Dios te ha dicho. And that changes the way you do things. Y eso cambia tu manera de hacer las cosas. It's a law of faith. Esa es la ley de la fe. And in James, I want you to see something. Y en Santiago quiero que miren now, algo. I'm reviewing, but it's important for you to see this. Es importante que miremos hey, esto. Hey guys, can y'all put the clock up there? Not that I'm going to pay any attention to it, but would you put it up there anyway? Just por so favor, I'm, pongan el reloj del tiempo. No es que me importe, so pero I'll pónganlo know. Para saber. 2:21. Santiago, Abraham was justified by works. 2:21 dice que Abraham fue justificado por las obras. Not works of the law. No las obras de la ley. Verse 22. Versículo 22. Oh, wait a minute. Let's go back to 21. Vamos al 21. He was justified by works when he put Isaac on the altar. Fue justificado por las obras cuando colocó a Isaac, a su hijo, en el altar. Faith was working with the works. La fe actuaba juntamente con sus obras. And as a result of the work, y como resultado de las obras, faith is perfected. La fe fue perfeccionada. So this is what we have to have. Es lo que tenemos que tener. Before we see the promise come to pass. Antes de que veamos que la promesa se cumpla. It's perfected faith. Perfeccionar la fe. In other words, your faith has to become perfect. Tu fe tiene que perfeccionarse. How does that happen? ¿Cómo sucede? By the works. Por las obras of faith, not the works of the law. No por las obras de la ley. The works of faith. Las obras de la fe. So, do you get rid of works? Pues tú te deshaces de las obras. No, you do not get rid no, of works. Tú sigues haciendo las obras. But it's not the works of the law. Pero no son obras de la ley. It's the works of faith. Sino obras de tu fe. Which is believing the promise. Que es creer en la promesa. So it's a different works. Pues son obras diferentes. And it says the scripture was fulfilled. Y la escritura se cumplió, which says Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. So the fulfillment, el cumplimiento, was when he put Isaac on the altar. Fue cuando él colocó a Isaac en el altar. This is interesting about being a real believer and salvation. Es interesante ser un verdadero cristiano y la salvación. What you have to believe. Lo que tú tienes que creer. And I've learned, I've seen more now to salvation than I did before. Yo entiendo más ahora la salvación que antes. Not only did he have to believe, no solamente hay que creer, that he was going to produce a son, que él iba a producir un hijo. In our case, it's producing Jesus. En nuestro caso es producir a Jesús. Out of our body. En nuestro cuerpo. But he also had to believe, sino también creer, that God was going to give him the land, que Dios le iba a dar la tierra, and that his descendants also, y que su descendencia también, would possess the land, poseería esa tierra, and produce spiritual y produciría descendencia espiritual. How many of us believe for ourselves? ¿Cuánto de nosotros ha creído para nosotros mismos? That's one thing. Eso es una cosa. But if we believe for ourselves, pero si creemos para nosotros, that we're going to really produce Jesus, que vamos a producir a Jesús, then we got to believe, tenemos que creer, that through that, que a través we're de gonna eso, produce others, produciremos otros, they're going to also produce que Jesus, también producirán a Jesús, and we should be seeing that. Y debemos ver esa promesa. Otherwise, we're not producing Jesus out of our life. De otra manera, no estamos produciendo a Jesús en nuestras vidas. And we're not becoming spiritual fathers and mothers. Si no somos verdaderamente padres o madres espirituales. So, do we need to produce the Lord Jesus? ¿Necesitamos producir al Señor Jesús? Claro que sí. But also, pero también, we ought to be producing others, producir a otros, that are producing Jesus, que reproduzcan a Jesús. That is my job. Ese es mi trabajo. But that's your job. Pero también es tu trabajo. I need more
than just spiritual children. Necesito más que hijos espirituales. I need some spiritual grandkids. Sino también nietos espirituales. Ah, give me grandkids. Deme nietos espirituales. See, you have children so you can have grandchildren. Si tú tienes hijos, quieres tener nietos. Because they're a lot easier to deal with than the children are. Porque es más fácil lidiar con los nietos que con los hijos. How many have grandchildren? ¿Cuántos tienen nietos? Aren't they a lot easier than your children? ¿No son más fáciles que los, hijos? Oh, my goodness. Those grandkids, they're the frosting on the cake. Los nietos son lo que está, que cubre el postre. I need spiritual grandkids. Necesito nietos espirituales. Okay, guys? Okay. Get busy. Ocúpense de eso. Get busy out there. Pónganse a trabajar dándome nietos espirituales. I mean, boy, I tell you what, when you start producing, cuando comienzas a producir spiritual children, hijos espirituales, the blessing, la bendición of seeing the fruit, es ver el fruto in the lives of those children, en la vida de esos hijos, and then seeing them, y verlos a ellos reproduce, reproducirse. And nothing, that's the reward, guys. Esa es la recompensa. It's not about money. No se trata de dinero. It's not about any of that junk. No se trata de nada de eso. It's about seeing the kids sino and the grandkids, a tus hijos y a tus nietos y a tu descendencia, all the way on down. Todos tus bisnietos. So Abraham, it was fulfilled. Abraham se cumplió la promesa when he put Isaac on the altar. Cuando él colocó a Isaac en el altar. He had to believe, él tuvo que creer, that he's going to get this son. Que él iba a tener de then ese God hijo. Says, I want you to give up the son. Y luego Dios le dice que entregara a su hijo. The one that's going to produce all these descendants. El que iba a producir su descendencia. He had to give, él tuvo que entregar his son a su hijo. Back to God. Entregárselo a Dios, devolvérselo. He had to give the son to the father. Tuvo que entregarle el hijo a su padre. He had to give the son to the father. Tuvo que entregarle su hijo a su padre. Before God could do the rest of the work. Antes de que Dios pudiera hacer el resto de la obra. In your physical family. En tu familia física. Ladies, you get married. Las mujeres se casan. And you want children. Y quieren hijos. But you know, those children. Pero esos hijos. You'll see later on, I'll get to the verse. I'm kind of getting ahead of myself. Después. But that child that Sarah produced. Ese hijo que produjo Sara. Was to Abraham. Era para Abraham. It was to him. Era para Abraham. The father. El padre. You go, I don't know if I like that. Y tú dices, no me gusta eso. That's what it was for. Pero para eso era. Okay, ladies. Mujeres. Sometimes. A veces. You have trouble. Tú tienes problema. Giving the children. Entregando tu hijo. To the father. Al padre. Abraham had to give the child to the father. Abraham tenía que entregarle su hijo al padre. And sometimes you have to do that. Y a veces tú tienes que hacer lo mismo. In fact, every time you have to do that. De hecho, siempre tenemos que hacer lo mismo. Amen. Amen. Okay, I'm going to skip down. Voy a saltarme algo. This is where I left off, verse 14. Ahí es donde quedé antes. Romans? Genesis, I went back to Genesis. Okay, de nuevo a Genesis. Genesis 17, 14, now, this is where I left off. Genesis 17, 14, ahí dejé la vez pasada. An uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person will be cut off from his people, he's broken my covenant. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. Those that are uncircumcised get cut off. Los que son sin circuncidar son cortados. Amen. Amen. All right. So what about you and me? ¿Y qué tal tú y yo? Are we supposed to be circumcised? ¿Debemos también estar circuncidados? Has God changed? ¿Ha cambiado Dios? If we don't get a circumcised heart, si no tenemos el corazón circuncidado, God eventually will cut us off. Finalmente Dios nos corta. He will do it. Él lo hace. It has not changed. Y Dios no ha cambiado. A person with an uncircumcised heart is cut off since he is not the people of God. Una persona que no tiene el corazón circuncidado es cortada puesto que no es del pueblo de Dios.
He gives the Spirit of God is what circumcises your heart. El Espíritu de Dios es el que circuncida tu corazón. And he gives the Holy Spirit, Acts 5:32, to those who obey him. Y él nos da el Espíritu Santo en Hechos 5:32 a aquellos que le obedecemos. So how can you receive the Spirit of God? ¿Cómo puedes recibir el Espíritu Santo de Dios? If you don't walk in faith and obey the Lord. Si no caminas en fe para obedecer al and Señor. And if you don't have the Spirit of God. Y si no tienes el Espíritu Santo de how Dios. How does God circumcise your heart? ¿Cómo Dios puede circuncidar tu corazón? It's impossible. Es imposible. It's impossible. Es imposible. So by faith you obey and the Spirit circumcises your heart. Por fe obedeces y luego el Espíritu Santo circuncida tu corazón. Versículo 15. God said to Abraham, as for Sarah, your wife, you will not call her Sarah, but you will call her Sarah. Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu hermana, no la, tu mujer no la llamará Sarai, sino Sara será su nombre. So this is what men, if you're wanting your wife to change, si tú quieres que tu esposa cambie, varón, it doesn't happen till you change, typically. No pasa hasta que tú mismo cambies. Now I know many wives get saved before the husband does. Y yo sé que muchas esposas son salvas antes que el esposo. I'm talking about a wife with a circumcised heart. Estoy hablando de una esposa con un corazón verdaderamente circuncidado. Abraham had to get circumcised first. Abraham tuvo que ser circuncidado el primero. Before God changed his name and changed her name. Antes de que Dios le cambiara el nombre a él y a su esposa. Okay, so many men are looking for that special wife, you know. Y muchos hombres esperan a esa esposa especial. And they want that woman to really change. Y quieren you know? Que esa mujer cambie. I know some of you know what I'm talking yo about. Yo sé que algunos hombres saben de qué estoy hablando. But God didn't change her name until he changed Abraham's name and circumcised, and Abraham was circumcised. Pero Dios no cambió el nombre de Sara hasta que primero cambió el nombre de Abraham porque él había sido circuncidado ya. The name Sarah, I mentioned this last week, means head. El nombre de Sarai quiere decir cabeza. It means head person. O sea que es la persona que está arriba en la cabeza. So Abraham had a wife who was the head. Abraham tenía una esposa que era la cabeza. All right. Okay. Now then, ahora entonces, he gets circumcised. Él es circuncidado. And he changes her name to princess. Y Dios le cambia su nombre a princesa. So princess is the daughter of the king. Y princesa es la hija del rey. So now God is working not only in Abraham. Dios está trabajando ahora no solo en Abraham. But he's working in the wife. Sino también en la esposa. And so men. Hombres. You got to allow God. Tienes que permitir que Dios. To begin circumcising your heart. Comience a circuncidar tu corazón. He changed his name to father of multitudes. Y él Abraham. Le cambió a Abraham el nombre a Abraham, padre de multitudes. So what does that mean to have your heart circumcised? ¿Qué quiere decir tener el corazón circuncidado, varones? To become a father. Convertirte en padre. To become a father. Convertirte en padre. Amen. Amen. You're a husband, but you may not be a father yet. Tal vez eres esposo, pero todavía no eres padre. You may have children, but you still may not be a tal father. Tal vez tienes hijos, pero todavía no eres padre. Abraham had children, had Ishmael. Abraham tenía hijos, tenía Ismael. But he did not change his name to father. Pero no le habían cambiado el nombre a ser padre father, de naciones. It was exalted father before. Era padre exaltado. But it was not father of multitudes. Pero no era padre de multitudes. Only after he was circumcised. Solamente después de que fue circuncidado. Did he begin to have spiritual children. Cuando él empezó a tener hijos espirituales. So, when we demonstrate godly father attributes, cuando demostramos las actitudes de Dios como padres espirituales, God sees that. Dios lo ve. He makes a covenant with you. Él hace un pacto contigo to become a father. Para que te conviertas en padre. And when he does, y cuando él lo hace, then your wife becomes a princess. Tu esposa se convierte en princesa. Instead of head over you. En lugar de cabeza sobre ti. That's how you'll know. Así es como tú sabes that your heart's getting circumcised. Que tu corazón ha sido circuncidado. Because God will put your wife. Porque Dios coloca a tu esposa. As a princess. Como princesa. And she will not be the head over you. Y ella no va a querer ser la cabeza tuya. Until that happens. Hasta que eso suceda. But God changes the wife as a man grows. Dios cambia la esposa a medida que el hombre crece. Men, if we're not seeing our wives change, si hombre no estamos viendo que las esposas cambian, then we're not growing. Es que nosotros no hemos estado creciendo. Don't hate me, men. No me odien, hombres. If we're not seeing our wife change, we're not growing. Si nuestra esposa no está cambiando, es porque nosotros no estamos creciendo. God puts, he always starts at the top. Dios comienza siempre con la cabeza. And he go, when Adam and Eve sinned, he went to Adam and said, what'd you do? Cuando Adán y Eva pecaron, él fue a confrontar a Adán y le dijo, ¿qué has hecho? You have to, somebody has to ultimately be responsible. Alguien tiene que ser finalmente el responsable. Amen. Amen. And it's the man.
y es el hombre. The woman is saved through childbearing. La mujer se salva a través de dar a luz sus What hijos. Does that mean? ¿Qué quiere decir esto? As a man becomes a father in faith, a medida que el hombre se convierte en padre a través de la fe, then she becomes a mother, ella se convierte en madre and a princess, y en princesa, as a man becomes a father. A medida que el hombre se convierte en padre. We have a big responsibility, men. Tenemos una gran responsabilidad como hombres. Look at this. Mira esto. Verse 16. Versículo 16. I will bless her, y la bendeciré, and indeed, y de cierto, I will give you, te daré a ti, a son, un hijo. Who do you give the son to? ¿A quién le dio el hijo? Who do you give the son to? ¿A quién le dio el hijo? Abraham. A Abraham. I will give you a son, te daré a ti un hijo, by her, por medio de ella. Then, luego, I will bless her, la bendeciré, and she will be a mother of nations. Y ella será madre de naciones. This is what we're supposed to be, man. Esto es lo que tenemos que ser. Fathers and mothers, padres y madres, of nations, de naciones. Man, if we ever get this picture, si entendemos esto, I mean, people get married and they have a bunch of kids, but they don't realize this is not the whole picture. La gente se casa y tiene muchos hijos, pero eso no es todo. Where are your spiritual descendants? Tenemos que ser, tener descendencia espiritual. Where is that spiritual nation? ¿Dónde está esa nación espiritual? That's supposed to be coming out of you. Que tiene que salir de ti. See, I didn't understand that before. Yo no entendía esto antes, honestamente. I never knew these things. Nunca sabía estas cosas antes. It's like about the time I'm ready to leave the planet. Es como cuando ya estoy a punto de irme de este planeta. I start figuring out what it's about. Comienzo a darme cuenta de qué se trataba todo. It's like, golly, Lord, this is really not good. Es como, Dios, esto no es bueno. Why didn't I know this when I was having kids? ¿Por qué no supe esto antes cuando tenía mis propios hijos? Why didn't I know all this stuff? ¿Por qué no supe estas cosas antes? Why didn't somebody teach me? ¿Por qué alguien no me las enseñó antes? Because they didn't know. Porque ellos tampoco sabían. It's amazing how many men of God don't know this. Es increíble cuántos hombres de Dios no saben este principio. I'm not setting myself up because I didn't know. No me estoy colocando arriba porque yo tampoco lo sabía antes. I mean, I'm learning this stuff as I go. Estoy aprendiendo esto a medida que camino. And trying to get this across to you. Y tratando de que ustedes lo comprendan. So only after she became a daughter and a princess can she become a mother. Solamente después de que ella se volvió en hija y princesa pudo llegar a ser madre. To be a princess means you're a daughter. Para ser princesa tiene que ser hija. And for Abraham to be a father, he had to be a son also. Y para Abraham ser padre también tuvo que primero ser hijo. So when we produce spiritual Isaacs, cuando producimos Isaacs espirituales, this is how you get your inheritance. Así es como tú recibes tu herencia. People are looking for all kinds of inheritance. La gente está buscando muchos tipos de herencias. All kinds of things in the natural. Muchos tipos de herencias en lo natural. And that is not what it's about. Y no se trata de eso. Not one thing that you produce in the natural here is going to go to heaven. Nada de lo que produzcas en lo natural se va a ir contigo al cielo. If that's all you produce, you'll go to heaven without anything. Si todo lo que produces es material, if you go at all, te vas a ir al cielo si es que vas sin llevar nada de aquí. I can't. Based on what I'm studying here, según lo que yo estoy estudiando aquí, I cannot visualize anybody going to heaven without bringing descendants with them. No veo que nadie llegue al cielo si no tiene descendencia espiritual con él. I can't visualize it. No lo veo de otra manera. You know, I don't see it here. No lo entiendo según la palabra. Based on all these examples. Basado en estos ejemplos. Now then. Ahora. The father is key. El padre es la clave. But it also takes the right mother. Pero se necesita la mamá correcta. I mean, fathers, you can't have babies by yourself. Los padres no pueden tener hijos por sí mismos solos. Amen. Amen. And spiritually, we cannot produce spiritual children by ourselves. Y no podemos tampoco tener hijos so, espirituales nosotros mismos. I'm going to show you what that means. Te voy a explicar qué quiere decir. Now then, Jesus. Ahora Jesús. Did he have the right father? ¿Tenía el padre correcto? But he had to have a mother too, didn't he? Pero también necesitó una mamá. Did he have to have a mother? Necesitaba una mamá, ¿verdad, Jesús? How did he get the right mother? ¿Cómo recibió la mamá correcta Jesús? How did he get the right mother? ¿Cómo recibió la mamá Somebody correcta? By the Spirit. By the Spirit. By the Spirit. Por el Espíritu. Did you say that or did they say that? I don't know. By the Spirit. Por el Espíritu. It wasn't until the Spirit came on Mary, no fue hasta que el Espíritu Santo vino sobre María that Jesus was conceived. Que Jesús fue concebido. So the Spirit a través del Espíritu provides the kind of womb of the mother.
proveyó el vientre de la madre to produce the spiritual offspring. Para producir la descendencia espiritual. So we have to have the spirit. Necesitamos el espíritu working here. Trabajando en nuestro what corazón. Does it do? Circumcises your heart. Circuncidando tu corazón. And then out y luego de ahí sale comes spiritual descendants. Descendencia espiritual. You have to have the spirit. Necesitas el espíritu, which is a type of, in a sense of the mother. Que es una representación de lo, de la madre. Abraham fell on his face and laughed. Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Now he's not a real great man of faith right now. Todavía no era un hombre completamente gran hombre de fe. And he said in his heart, he didn't say it to God. Y no lo dijo con la boca, pero dijo en su corazón. So right now some of you are saying some things in your heart, right? Y algunos están hablando a sus corazones. And some of you are laughing. Y algunos están riendo. You're going, that husband of mine, he's never going to do that. Diciendo, ese esposo mío nunca va a hacer eso. That wife of mine, she never going to be princess. Esa esposa mía nunca va a hacer eso. She ain't Cinderella. Ella no es ninguna Cinderella. It's not going to happen. Eso no va a pasar. You're laughing in your heart. Tú te estás riendo en tu corazón. Will a child be born to a man 100 years old? ¿Le nacerá un hombre, un hijo a un hombre de 100 años? So you need to listen to your heart sometime talk. Ustedes a veces oyen que su corazón les habla. I'm going to get a spiritual stethoscope. Voy a colocar un estetoscopio espiritual. Run it out there. Y los estiro hasta allá. And put it on your heart. Lo coloco en sus corazones. And then I'm going to play it through the speaker. Lo voy a ponerlo por los amplificadores. It'll be interesting what it's saying. Interesante a ver qué dice tu corazón. And Sarah, she's 90. Y Sara tiene 90 años. She's gonna bear a child. Concebirá. So God hears what you say in your heart. Dios escucha lo que tú dices en tu corazón. Verse 18. 18. Abraham says to God. Y Abraham le dijo a Dios. Oh, that Ishmael might live before you. Ojalá que Ismael viva delante de ti. He's saying it's got to be Ishmael, man. Tiene que ser Ismael, dijo Abraham. Because this right here is not happening. Porque lo otro no va a suceder. There is no way we're gonna do this. No hay manera que lo podamos hacer. And some of you as husbands and wives, y algunos de ustedes como esposos y esposas, y'all look at each other, se miran unos a otros, and you say, not through him. Y dice, no, no con este. And he looks at you and says, not through her. Y él te mira a ti y dice, no con esta. You know? That's what Abraham said. Es lo que dijo Abraham. Not through me. No a través de mí. And not through her either. Ni a través de mi esposa. Amen. Amen. You're going to start believing for yourself and your wife. Tienes que empezar a creer por ti y por tu esposa. That you de que tú can produce spiritual offspring. Puedes producir descendencia espiritual. You need both. Necesitas ambos. It took me and my wife. Hizo falta el pastor y la esposa to have children para tener hijos and to have spiritual children. Y para tener hijos espirituales también. I didn't do it by myself. No lo hizo el pastor solo. She helped me. Ella me ayudó. A whole lot. Muchísimo. Amen. 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 She dressed me. Ella lo viste bonito. She took care of me. Me cuidó. It takes both. Hace falta los dos. So our tendency as fathers, nuestra tendencia como padres, is to trust in our fleshly efforts. Es confiar en nuestro esfuerzo, en nuestra you carne. Look at yourself in the flesh, te miras a ti en la carne, and you look at your wife in the flesh, y miras a tu esposa en la carne, and you say, we're never going to do this. Y dices, no, nunca la vamos a hacer. You can't look at the flesh. Tú no puedes mirar la carne. Your flesh can't do it. Tu carne no puede hacerlo. Until it dies, it's not going. Hasta que no muera tu carne, no va a poder hacer nada. But God says, pero Dios dijo, no, no, Sarah will bear you a son. Sara te dará un hijo a ti. And you will call his name Isaac. Y le pondrás el nombre de Isaac. See, he did not recognize Hagar as a wife. Sarah, your wife. Dios no reconocía a Agar como esposa. Dijo, Sara es tu esposa. I will establish my covenant with him. Y estableceré mi pacto con él. So this is another thing. I want to go on this one more time. Quiero explicar esto una vez más. Men. Hombres, you need to make sure your wife is Sarah instead of Hagar. Asegura que tu esposa sea Sara y no Agar. How do you do that? ¿Cómo lo haces? You got to make sure you received her as a wife. Asegúrate que tú recibes a tu esposa como esposa. And not a slave. Y no como esclava. Not a handmaiden. Y no como sierva. Not a slave. No como esclava. And I think this is one of the reasons that we struggle in our families. Y por eso batallamos en las familias. Because most of us as men, porque la mayoría de nosotros como never hombres, were trained. Nunca fuimos entrenados to be a father, para ser padres and much less trained to treat the wife properly. Y para tratar a la esposa adecuadamente. I know I wasn't trained that way. A mí no me entrenaron de esa and manera. I think many men were not trained. Y muchos hombres no fueron entrenados. And taught that way. Ni nos habló de esa manera. Amen. Amen. So therefore it's a big struggle. Por tanto se batalla mucho. And so a lot of times in your marriage you have the Hagar Abraham instead of Abraham Sarah. Y muchas veces en tu matrimonio es Abraham y Agar en lugar de Abraham y Sara. As for Ishmael, I've heard y'all bless him.
Y en cuanto a Ismael, te he oído y I'll aquí fruitful, lo bendeciré y lo haré fecundo. And I'll multiply him exceedingly. Y lo multiplicaré en gran manera. So here's another thing. Aquí hay algo más. The things you produce in the flesh, lo que tú produces en la carne, God can increase that too. Dios también puede hacer que eso crezca. So be careful what you produce in Ten the cuidado flesh. Lo que produces en tu carne. Because he blesses that too. Porque él también bendice eso. He blessed Ishmael. Él bendeció a Ismael. And the reason he did because he told Abraham, I would bless your descendants. Y lo hizo porque él había prometido a Abraham que bendecía sería su descendencia. So this is something I say over and over. Y esto lo repito. You can see something that looks like it's blessed. Puedes ver algo que luce que está bendecido, but it's flesh. Pero es en la carne. You can see a church that's blessed, but it's flesh. Puedes ver una iglesia muy bendecida, pero es de la carne. It'll have $50,000 cameras. Puede tener cámaras de $50,000. It'll have 10,000 people. Y tener 10,000 personas. But it's Ishmael. Pero es Ismael. I don't want Ishmael. Y yo no quiero Ismael. I want Isaac. Yo quiero Isaac. I don't want the flesh. No quiero la carne. I want the spirit. Quiero el espíritu. If you want to produce Isaacs, si quieres producir Isaacs, then you have to be circumcised. Necesitas tú mismo ser circuncidado. This is why many times, por eso muchas veces, we raise our children, educamos a nuestros hijos, and they become Ishmaels instead of Isaac. Y ellos se convierten en Ismael en lugar de Isaac. Because we were not circumcised of heart. Porque nosotros no hemos tenido el corazón circuncidado. While we were raising those children. Cuando estábamos educando a esos hijos. Amen. Amen. And so this is one of the reasons I work with our young couples before they get married. Por eso trabajo con las parejas antes de que se casen. To try to work out this circumcision to a place. Tratando de llevar esta circuncisión a un punto. That when they do have children. Que cuando tengan hijos. They're not going to go through the hell that most of us have gone through. No pasen por el infierno que todos hemos pasado. Wouldn't that be good if we could do that? ¿No sería bueno que pudiéramos hacer eso? Amen. Amen. If we treat the wife as a bondwoman, si tratamos a la esposa como sierva, and don't accept her as a wife and y no mother, la aceptamos como esposa y madre, then we'll probably produce Ishmaels. Tal vez produciremos Ismaels. That may be one of the reasons it takes a while for our children really to come to the Lord. Y tal vez por eso a veces le cuestan tanto a nuestros hijos recibir al Señor. Because they were raised in a bondwoman slave que fueron educados environment. En un ambiente de mujer sierva o esclava. And it takes a while for them to get circumcised. Y les toma más tiempo a ellos para ser circuncidados. Amen. Amen. I think that happens. Que pienso que eso es lo que so pasa. We want to try to eliminate that. Y tenemos que tratar de eliminar so eso. So this doesn't happen to para you. Para que esto no te suceda a ti. And also to those our children as they get married. Y también a nuestros hijos a medida que luego se casen. So we're talking about this in the natural and the spiritual. Estamos hablando de esto en lo natural y en lo espiritual. So God wants everything we produce to be circumcised. Dios quiere que todo lo que producimos sea circuncidado. Everything you produce in your family and everything you produce spiritually, he lo wants que produces it circumcised. En tu family, en tu familia física y espiritualmente, the father debe was ser circuncidado. The father was responsible for the circumcision. El papá era el responsable de hacer la circuncisión. This is where this is why the family struggle. Por eso es que las familias batallan tanto. Because the men have left that job porque up to the women. Porque el hombre ha dejado ese trabajo a la esposa. And it's not the job of the women. Y no es trabajo de la esposa. It is not the job of the ladies. No men. Es responsabilidad de las mujeres. You have got to step up. Tú tienes que pararte. And take that responsibility. Y tomar tu responsabilidad. So your wife can be the mother she's supposed to be. Para que tu esposa sea la mamá que se supone que debe ser. And not have to be father and mother and do your dirty work. Y que tu esposa no tenga que hacer de papá y de mamá haciendo tu trabajo sucio. It is not her job to do it. No es trabajo de ella hacer el trabajo sucio. Moses. Moisés failed to circumcise his son. We talked about it last week briefly at the end. No había circuncidado a su hijo. In Exodus 4:21. En Éxodo 4:21. God goes to Moses. Dios va a Moisés. And says, go back to Egypt. Y le dice, vuelve a Egipto. And I'm going to harden the heart of Pharaoh so he won't let the people go. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que no deje ir a mi pueblo. And you're going to say to Pharaoh, thus says the Lord. Y le dice al faraón, así dice el Señor. Israel is my son, my firstborn son. Israel es mi hijo, mi primogénito. Pharaoh had a hard heart. Faraón tenía un corazón endurecido. He would not allow the children no permitía que los hijos to go out fueran and become circumcised. Y se convirtieran, fueran circuncidados. So I said to you, y te digo a ti, let my son go that they can serve me. Deja ir a mi hijo para que me sirva.
But you refuse to let him go. Pero te has negado a dejarlo ir. Behold, I'll kill your firstborn son. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. God is pretty serious about this father-son producing spiritual children. Dios es muy serio acerca de los padres produciendo hijos espirituales. He said, if you don't let my children go, dice, si no dejas ir a mi hijo, I'm going to kill your firstborn son. Yo mataré a tu primogénito. A son, un hijo, that is not circumcised in heart, que no está circuncidado en su corazón, ends up being a slave to Pharaoh. Es un esclavo del faraón. He'll be a slave to Pharaoh. Será esclavo de faraón. Amen. Amen. And so it is your children, tus hijos, will end up being slaves. Terminarán esclavos to the devil. Al diablo. If we don't get their heart circumcised. Si no hacemos que su corazón esté circuncidado. Likewise, your spiritual children. Y lo mismo tus hijos espirituales. Amen. 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 Verse 24. 24. Now it came about at the lodging place on the way that the Lord met him, Moses, and sought to put him to death. Y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. He didn't say why he's putting him to death. He just says he gets ready to kill him. Moses. No explica por qué, pero estaba a punto de matar a Moisés. How would you like to be Moses? ¿Qué tal que tú fueras Moisés? You're obeying the Lord. Obedeciendo al Señor. The Lord has been talking to you. Te ha estado hablando el Señor a ti. And you're saying, I'm going to Egypt, get my people free. Y vas para Egipto a liberar al pueblo de Dios. And the Lord shows up and says, hey, Mo, I'm going to kill you now. Y el Señor te aparece y te dice, Moisés, te voy a matar. Would that be confusing? ¿No traería confusión para ti? I mean, God's pretty serious, isn't he? Dios es muy serio, ¿eh? I mean, this is Moses of the Bible. Este es el Moisés de la Biblia. And God says, I don't care who you are, I'm going to kill you. Y Dios dice, no importa quién seas, te voy a matar. I don't think we realize how serious God is. No nos hemos dado cuenta de lo serio que es Dios. About what he says. Acerca de lo que él nos dice. God doesn't play games. Dios no se la pasa jugando. Why does he want to kill him? ¿Por qué quería matar a Moisés? Zipporah took a flint and cut off the son's foreskin, threw it at Moses' feet, and said, "You're a bridegroom of blood to me." Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, "Tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí." Why didn't Moses get up and do this? ¿Por qué no fue Moisés el que se levantó a circuncidar? ¿Qué estaba pensando Moisés? Why is it that the wife, ¿por qué tuvo que la esposa, has to get up and circumcise the son? Circuncidar al hijo. Instead of Moses figuring it out and doing it. En lugar de Moisés haberse dado cuenta que tenía que hacerlo. Because men, we're stupid. Porque los hombres a veces somos tontos. That's why God gave us wives. Por eso Dios nos da esposas. I mean, Moses, a great man of God. Moisés, gran hombre de fe. Even when God's trying to kill him. Aun cuando Dios iba a matarlo, he doesn't go circumcise his son. No va rápido a circuncidar a su some hijo. Of the men right now, y algunos de los hombres ahora mismo, might be happening to you. Tal vez nos está pasando lo mismo. God may be trying. I mean, you may feel like you're dying. God's trying to, you know, get si your tal attention. Vez sientes que te estás muriendo, tal vez es Dios que está tratando and de decirte algo. Your poor little wife has to go in and do the circumcision y and do all the stuff that you're supposed to be doing. La circuncisión y todas las cosas que tú no haces. And God's using your wife, y Dios usa tu esposa, to expose, para exponer, your iniquity, tus iniquidades. I had a meeting. Tuve una recently, reunión recientemente. And dealing with some issues, lidiando con algunos problemitas, that I deal with every day, que yo lidio frecuentemente todos los días. And one of the issues was not a good issue for the man. Y uno de los problemas no era un problema bueno para este hombre. And it was really interesting on how to deal with this situation. Y fue interesante cómo lidiar con esta situación. Because in the natural, you know, basically I'd like to take the man and whoop him. En natural uno quisiera darle pau pau a ese hombre. But being the sweet guy that I am, I didn't do that. Pero como yo soy tan dulce, no le di pau pau. I tried to really discern. Traté de discernir. What is going on here? ¿Qué es lo que está pasando? What the world is going on in this situation? This is not good. ¿Qué está pasando aquí? Esto no está bien. And so, if you're not careful, you'll chase this thing in the flesh. Y si no tienes cuidado, te pones a perseguir las cosas de la carne. But the Lord gave me a scripture. Pero el Señor me dio una escritura. And here's the scripture. Y escuché esa escritura. The heart of her husband does safely trust in her. El corazón del hombre confía en ella. That was a scripture I heard. Escuché esa escritura. And I'm going, what's going on? Y me pregunté qué quiere decir esto. This is something that the Lord showed me. Es algo que el Señor me mostró.
that many times the men, their heart does not trust the wife. Muchas veces el hombre en su corazón no confía en la esposa. They don't trust the wife. No confían en la esposa. And sometimes there's reasons. Y a veces hay buenas razones. But in this particular case, pero en este caso, I saw what the Lord was doing in the wife. Vi lo que el Señor estaba haciendo en la esposa. And through this, y a través de eso, the husband was beginning to trust the wife. El esposo empezó a confiar en su esposa. And God was using something that wasn't really good. Dios estaba usando algo que no era muy bueno. And if you chase that, y si tú te enfocas en eso, tried to fix that, tratando de arreglar ese you problema, what God was really trying to do. No entiendes lo que Dios está queriendo and hacer. I saw that through the bad, y lo vi a través de lo malo, God was working good, Dios estaba trabajando para bien, and that the heart of the man, y el corazón del hombre, was beginning to trust, estaba empezando a confiar, in the wife, en la esposa. And through that, y a través de eso, God was circumcising, Dios estaba circuncidando, and tearing down the walls, y tumbando las paredes, because a lot of men, porque muchos hombres, got walls up, tienen paredes levantadas, and they're not going to let them down, y no van a dejar que caigan las paredes, until they trust the wife, hasta que puedan confiar en la esposa, and so this is kind of a two-way thing that's going on, y estos son dos cosas a la vez que están pasando, and so the Lord is just teaching me a lot of things, y el Señor me está enseñando muchas cosas a través de esto, so. The wife had to do the husband's job. La esposa tuvo que hacer el trabajo del esposo. And she said, "You're a bridegroom of blood to me." Y le dijo, "Tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí." What does that mean to be a bridegroom of blood? ¿Qué quiere decir ser un esposo de sangre? Maybe many of the bridegrooms are not bridegrooms of blood. Tal vez los esposos no son esposos de sangre. Jesus is a bridegroom of blood. Jesús es un esposo de sangre. He was circumcised. Él fue circuncidado. On the cross. En la cruz. And when we go through the circumcision process, y cuando nosotros pasamos por el proceso de la circuncisión, then we become a bridegroom of blood. Nos convertimos en el esposo de sangre. But if we don't go through the circumcision, pero si no pasamos por la circuncisión, see, circumcision is bloody. La circuncisión derrama sangre. And see, God wants the men, y Dios quiere que los hombres, to become bridegrooms of blood. Seamos esposos de sangre. Circumcised of heart. Circuncidar nuestros corazones. And in this case, the wife, y en este caso la esposa, had to go and circumcise the son because Moses had not done it. Tuvo que circuncidar al hijo porque el esposo no lo había hecho, Moisés. It says, so he let him alone in verse 26. Y en el versículo 26, Dios lo dejó. And she said at that time, y ella dijo entonces, you are a bridegroom of blood, eres esposo de sangre, because of the circumcision. A causa de la circuncisión. Something, I think something changed in Moses. Then. Algo cambió en Moisés. I don't know what, I think God did something there. Pienso que Dios hizo algo ahí. Because up until that point, he didn't get it. Porque hasta ese punto parece que no lo había entendido. So are we a bridegroom of blood to our wives? ¿Y somos nosotros esposos de sangre para nuestras esposas? Have we circumcised our children's heart? ¿Hemos circuncidado el corazón de nuestros hijos? By becoming obedient to God as fathers? ¿A través de ser obedientes a Dios como padres? Moses did not take seriously the circumcision of his son. Moisés no tomó en serio la circuncisión de su Therefore, hijo. Por lo tanto, God was not going to use him. Dios no lo iba a usar. Okay, men. Hombres. Until we take seriously hasta que tomemos seriamente the circumcision of our heart, la circuncisión de nuestro corazón, of our children, de nuestros hijos, and hopefully spiritual children, y de nuestros hijos espirituales, God not going to put you to this Dios position no te va a colocar en esa posición that he designed for you. Que él ha diseñado para ti. He wasn't even going to let Moses do it. Ni siquiera Moisés le iba a permitir que lo hiciera. I have a feeling Moses knew he was supposed to do that. Creo que Moisés sabía que tenía que hacer eso. Because he wrote Genesis. Porque él escribió el Génesis. So he knew it somewhere along the way. O sea, él sabía que en algún momento. And for whatever reason, he didn't do it. Pero por alguna razón no lo hizo. So why do we as men? ¿Y por qué como varones? Know we're supposed to do things. Sabiendo que tenemos que hacer algunas cosas. But then our wife has to go do it for us. Tiene que ser la esposa la que las hace. The wife has to go to the school and take care of business. La esposa va a la escuela a representar a nuestros hijos. And listen to the teacher complain about your kids. Y escuchar las quejas del profesor acerca de tus hijos. And the man doesn't go and listen. Y el hombre no va a escuchar. Amen. 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 I mean, I went to school for Ashley one time. You remember? Yo fui una vez a la escuela por Ashley. In Williams. In Williams. I can't remember. You did something wrong. Algo malo había hecho. I don't know if I was defending. I had to go. I went with your dance teacher one time too. Remember? Con la profesora de danza una vez. Yeah. She needed deliverance. Ella necesitaba liberación. But men,
Pero hombres, hey, your job es tu trabajo. To go take the heat. Ir a aguantar la situación dura. Do you agree? Yes, sir. Absolutamente. Caught you by surprise, didn't I? Yes. Okay. But I responded quick, right? You did. Yes. Amen. Do y'all get the picture here? ¿Entienden, hombres? And not your wife's job to do that. No es trabajo de tu esposa hacer el it's trabajo not. Sucio. I don't think it's your job. No es trabajo de la esposa, es discipline tuyo. Is the man's job. La disciplina es responsabilidad del varón. Your child has a problem in school, you go up there and find out what's wrong. Si tu hijo tiene problemas en la escuela, tú tienes que ir a averiguar qué está pasando. Don't send your wife up there to do the dirty work. No envíes a tu esposa a hacer el trabajo sucio por ti. Because the teacher, you go up there and she says, "Oh, now I see what the problem is." Porque cuando tú vas como mujer, el profesor se da cuenta cuál es el problema que Amen. Hay en tu casa. Men, your home is your number one job. Hombre, tu casa es tu responsabilidad número uno. Amen. Amen. Take seriously the circumcision of your children. Tomen seriamente la circuncisión de sus hijos. He says, "My covenant I'm going to establish with Isaac. Sarah will bear two." This is a verse 21. Versículo 21. "My covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you at this season next year." 17:21. The chapter I was in. The one I've been in all day. I've been going back and forth, but I've been in 17:21. Okay. "Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene." You see that again? ¿Ven esto de nuevo? She will bear the son to you. Ella te dará un hijo a ti. Who is in charge? ¿Quién está en control? And who did he put over the son? ¿Y a quién coloca sobre ese hijo? A father. A un padre. She's going to bear that son to you. It's your job. Ella te va a dar un hijo para ti y es tu responsabilidad. And I think we've got, this is why our marriages and our families are so messed up. We got this thing all backwards. We got it backwards. Lo hemos tergiversado y le hemos puesto la responsabilidad a la mujer, por eso hay tantos problemas. Because we as men think our job is to go make the money. Porque como hombres creemos que el trabajo es hacer dinero. That's what we think. Eso es lo que creemos. That is our main job. Que ese es nuestro trabajo más importante. Amen. Amen. It is not the main job. Pero no es trabajo. It's a job, but it's not the main job. Es un trabajo, pero no es el principal. Abraham's main job was those children. El trabajo principal de Abraham era sus hijos. That was his main job. Ese era su principal trabajo. And it was given to him. Y fue dado a él. So that those children are given to you and the spiritual children also. Y esos hijos han sido dados a ti, así como tus hijos espirituales. When he finished talking with him, God went up from Abraham. Cuando terminó de hablar, Dios se fue de Abraham. So God had intimacy with Abraham. Entonces Dios tenía intimidad con Abraham. This is another problem that we have as men. Este es otro problema que tenemos como varones. We don't have intimacy with God. No tenemos intimidad con Dios. And our wives have more intimacy with y God. Y nuestras than esposas we tienen más intimidad con Dios que nosotros. Zipporah knew to circumcise the son. Zipporah sabía que tenía que circuncidar a su hijo. How did she know that? ¿Cómo lo sabía? How did she know what was going on? ¿Cómo sabía lo que estaba pasando? Because God probably told her. Porque Dios tal vez se lo había dicho. Amen. Amen. Men, we got to get intimate with tenemos God. Que como hombres tener más intimidad con Dios. It's going to be hard to be a father without having intimacy with God. Va a ser difícil ser un padre si no tenemos intimidad con Dios. God wants to talk to the men of the family. Dios quiere hablar con el hombre de la familia. He wants to talk to the men of the church. Quiere hablar con el hombre de la iglesia. He talks to the women, but he does not want to have to go through the woman to él get to the man. Habla con la mujer, pero no quiere que hablar al hombre a través de la the mujer. The devil goes through the woman to get to the man. El diablo va a través de la mujer para llegar al hombre. And God wants to go directly to the man. Pero Dios quiere ir directamente al varón. But we are not putting ourselves in a position. Pero cuando nos colocamos en esa posición. To know what God is saying. De saber lo que Dios está diciendo. Verse 24, Abraham was 99 years old when he was circumcised in the flesh. Versículo 24, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Men and women, listen. Hombres y mujeres, escuchen. We have no business. No es responsabilidad. Trying to circumcise somebody else. Tratar de circuncidar a otras personas. If we're not first circumcised. Si nosotros mismos no lo estamos. Don't try to go cut away somebody else's flesh. No trates de cortar la carne de otro. When you're still in the flesh. Cuando tú mismo no has cortado la tuya. Abraham could not
circumcise his son until he was circumcised. Abraham no podía circuncidar a su hijo hasta que él mismo fuera circuncidado. So some of you, maybe you're trying to be spiritual fathers and mothers. Y algunos estamos tratando de ser padres y madres espirituales. But those children are not receiving the circumcision very well. Pero esos hijos no reciben la circuncisión. Because when they see you coming with the knife, porque cuando ven que tú vienes con el cuchillo, they go, he ain't circumcised, he ain't gonna be experimenting on me. Dice, no, primero que lo haga él, que no venga a experimentar en mí. Amen. Amen. I mean, y'all get what I'm saying. ¿Entienden lo que digo? I mean, if you're gonna be circumcised, you want somebody at least done it once. Si tú quieres ser circuncidado, por lo menos que no intenten más de una vez, que a la primera vez lo logren. Amen. Amen. I mean, you go in for surgery, you don't want to be the guy's first patient. Si tú vas a ir por cirugía, no quieres que experimenten en ti. Like, how many times have you done open heart surgery? ¿Cuántas veces has hecho cirugía del corazón? You're the first. Tú eres el primero. Whoa, buddy. Oh, no, párale. Let me call another doctor. Déjame llamar otro doctor mejor. Same thing with trying to be a spiritual parent and circumcise someone when you're not circumcised. Igual tratar de ser un padre espiritual cuando tú mismo no estás circuncidado. You try to circumcise your children, they go no. Trata de circuncidar a tus hijos y te dicen que no. You try to circumcise your spiritual, they say no. Trata de circuncidar a tus hijos espirituales y te dicen que no. I don't see it in you. Sí, porque yo no lo veo en ti mismo. Let me get this. ¿Cuántos entienden esto? Ishmael was 13 years old when he was circumcised. Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. And the same day Abraham was circumcised. En el mismo día que Abraham fue circuncidado. Okay, I'm going to start this because I want to get this across. Quiero empezar esto para que lo entiendan. And I think I'm going to do one more lesson so I can finish this. Creo que voy a hacer una enseñanza más para poder terminar el tema. This part here is titled. Esta parte aquí tiene el título. Things to teach your children. Cosas que debes enseñar a tus hijos. Things to teach your children. Cosas que debes enseñar a tus hijos. And your spiritual children. Y a tus hijos espirituales. Things that you should be teaching. Cosas que tú deberías estar enseñando. Proverbs 3. Proverbios 3. My son, hijo mío, don't forget my teaching. No te olvides de mis enseñanzas. Okay. How many of us have actually sat down? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado sentados as fathers, como padres and taught our children, o nos hemos sentado a enseñar a nuestros hijos espiritualmente wisdom of God, sabiduría de Dios, things they're supposed to do, cosas que tienen things que hacer, they're not supposed to do. Cosas que no deben how hacer? Many have sat down and talked to them and ¿cuántos said, son, nos hemos listen sentado to this? A enseñarles específicamente? I know I did not do a good job of that. Yo sé que no hice buen trabajo en eso. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que digo? We have got to sit down and teach them. Tenemos que sentarnos a enseñarle a nuestros hijos. I've done a pretty good job hijos. Teaching others. Yo he hecho buen trabajo but enseñando not a otros. My own children as well as I should have. Pero no a mis propios hijos también como hubiera debiera haberlo hecho. Mostly just by example and by them sitting around and listening and all that, but not just specifically like I should have one-on-one. Ellos han aprendido escuchando lo que enseño en general, pero no a nivel personal. Let your heart. Deja que tu corazón keep my commandments. Guarde mis mandamientos. This is the problem. Este es el problema. The children, los hijos, don't do what the father says. No hacen lo que el papá le dice. From the heart. No lo hacen de corazón. They do it from law. Lo hacen por obligación. But not from the heart. Pero no de corazón. You see what he says? ¿Ven lo que él dice? Let your heart keep que tu corazón guarde so mis the mandamientos. First place that the teaching has to go. Lo primero donde tiene que ir la enseñanza. Is not in the physical. No es en lo físico. Is get it in their heart. Sino en el corazón. The heart. El corazón. Let your heart. Que tu corazón. Keep my commandments. Guarde mis mandamientos. So Solomon's teaching right here. Salomón está enseñando aquí. You have to get the heart of the child. Que tú tienes que tener el corazón de tu hijo. In order for him to listen. Para poder que él te escuche. It's hard for somebody to listen if you don't have their heart. Es difícil que te escuche tu hijo si tú no tienes su corazón. It's hard to teach someone that you don't have their heart. Es difícil enseñarle a alguien que tú no tienes su corazón. We have to win the heart. Tenemos que ganarnos el corazón of the children de los hijos and our spiritual children y de nuestros hijos espirituales. It's not automatic. No es automático. We think because we're the father or the mother that we automatically have their heart, but we don't. Creemos que por ser padres automáticamente tenemos el corazón de los hijos, pero no. We don't have their heart. No tenemos sus corazones. I want to show you what's going on with your children. Quiero mostrarles qué pasa con sus hijos. I want to show you what's going on with your children. You don't know this. Ustedes no saben esto.
And I say this over and over to parents. Y se lo digo siempre a los papás. You do not know your children. Ustedes no conocen sus hijos. I don't care what you say. You don't know them. Tú no los 100%. Conoces 100%. Most people, they don't know their children. La mayoría no conocen el corazón and de sus hijos. And you don't know. Y tú no sabes what they are hearing. Lo que ellos han estado escuchando. Because they don't tell you. Porque ellos no te lo dicen a ti. Until they're 40 or 50. Hasta que tienen 40 o 50. And then out it comes. Y luego ahí sale. So we have to develop this openness with the children where they're going to tell you everything. Tenemos que desarrollar que los hijos estén abiertos a que nos cuenten. I know Leslie's children, when they think a bad thought, they go tell her. Los hijos de Leslie, aun cuando piensan algo malo, se lo confiesan a ella. And they say, I shouldn't be thinking this. Why am I thinking? Y dicen, mami, no debo pensar de esta manera. ¿Por qué lo hago? That's the relationship we're supposed to have. Esa es la relación que tenemos que tener con los hijos. Amen. Amen. How many understand that? ¿Cuántos entienden esto? If your children can do that, si tus hijos pueden hacer eso, you can fix these problems before they start. Puedes arreglar los problemas antes de que se agraven. In Malachi, he said, I'm going to restore the heart of the fathers to the children, children to the father. Otherwise, there are curses coming. En Malaquía dice, restauraré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres antes de que envíe una maldición. So one of two things happens. Una de las dos cosas sucede. Either there's a restoration of the heart. O hay restauración del corazón. Or you and or your children are cursed. O tú o tus hijos o ambos son maldecidos. The restoration of the heart la restauración del corazón is the key es la clave to removing the curse para quitar las maldiciones off the children. De los hijos. That's the key. Esa es la clave. Let's look here in Genesis real quick. Mira aquí en Génesis rápidamente. In verse 1, what chapter? 3:1. Génesis 3:1. This is what Satan does with your children. Esto es lo que Satanás hace con tus hijos. Because he did it with God's kids. Porque él lo dijo con los hijos this de Dios. This is what he does with your esto children. Es lo que hace Satanás con tus hijos. The serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que he el Señor. Said to the woman. Y le dijo a la mujer. Has God said? Con que Dios os ha dicho. You cannot eat from any tree of the garden. No comerás de ningún árbol del huerto. What is Satan doing? ¿Qué está haciendo Satanás? He is turning the heart of Eve against God. Está separando el corazón de Eva de Dios. Against the Father. En contra del Padre. God said you couldn't eat off anything. Dios dice que no puedes comer nada. Your daddy's keeping things from you. Tu papá te quita tus cosas. He's not good to you. Él no es bueno he para ti. He doesn't care for you. Tú no le importas he doesn't really a él. Love you. Él no te ama. Your kids hear that. Tus hijos escuchan eso. Your kids hear that. Tus hijos escuchan eso. Soon as you tell them something that they don't like, they hear it. Si les dices algo que no les gusta, escuchan lo mismo. Satan comes and tells them. Satanás viene y les habla. And it's going on at the age of 2, 3. Y pasa desde la edad de 2 o 3 años de edad. Amen. Amen. Everybody in here was a child at one time. Todos aquí fuimos niños en alguna vez. How many remember hearing some things like that in your mind? ¿Cuántos recuerdan haber escuchado cosas así cuando eran niños? You didn't raise your hand, some of you. Don't be lying out there. No levantaron la mano, no mientan. I mean, I heard those things. ¿Cuántos escucharon esas cosas cuando eran niños? You still hear them today? ¿Todavía las escuchas hoy en día? How many hear that about your pastor? ¿Cuántos escuchan eso acerca del pastor? That's the devil. Es el diablo que te está hablando, Oscar. That's the devil, man. Es el diablo. He's casting doubt on God. Está colocando dudas acerca de Dios. How many times have you heard something about how bad God is? ¿Cuántas veces has escuchado cosas de que Dios es malo? Don't tell me you hadn't heard that. No me digas que no has escuchado eso. Oh, God, he did this and he don't like it. Dios hizo esto y solo otro. Dios es injusto. So what do you think your children are hearing? ¿Qué crees que escuchan tus hijos? Boy, he's beating them up. Él les está they go to school y van a la escuela a tus and hijos. Their classmates say, well, your parents don't let you do that. Y el compañero de clase le dice a tu hijo, tu papá no te deja my hacer eso. Let me do this. Mi papá sí me deja. Why don't you do that? They ¿por don't qué love no you. Haces eso? A mí me dejan. This is what you're fighting. Eso es lo que tú estás peleando. I mean, it's a serious thing. Es algo muy serio. And then she says, we can eat off all the trees that one, we're going to die. Y luego dice ella, podremos comer de todo excepto then, de este del cual moriremos. Verse 4. Versículo 4. The serpent says to the woman, you will not die. Y la serpiente le dice a la mujer, ciertamente no morirás. She just called her father a liar. Ella acaba de llamar a su papá mentiroso. So here's the devil. Ahí está el diablo. Talking to your kids. Hablándole a tus hijos. He's a liar. Tu papá es mentiroso. Isn't that true? No es verdad.
You can't believe him. No puedes creerle a tu that's, papá. That's what goes on. Eso está pasando con tus hijos. We're in a spiritual war. Estamos en guerra espiritual. For the soul and life of your children. Por el alma y la vida de tus hijos y de tus hijos espirituales. I know this with my own children. I know it with my spiritual children. Yo sé esto con mis hijos espirituales también. I know how many of my spiritual children. Yo sé cuántos de mis hijos espirituales. The devil's tried to tell them things. El diablo trata de decirle cosas. And every time I hear him say that, I want to grab him by the ears like this. Y cada vez me provoca agarrarlo de los oídos. Look me in the eye. Y decirle, mírame a los ojos. Would I put up with all this? Tengo que lidiar con todo esto. If I didn't love you, si no te amara, I ought to whoop you where you know I love you. No. Cuando yo te doy pao pao es porque te amo. But it's amazing. Pero es increíble. How the devil talks to him. Como el diablo habla. I know how it works. Yo sé cómo funciona. And this is why we have to get this relationship. Tenemos que tener la relación heart to heart, corazón a corazón, with your children, con nuestros hijos, and your spiritual children, y con tus hijos so espirituales, they know your heart. Para que conozcan tu corazón. Let your heart keep my commandments. Deja que tu corazón guarde mis mandamientos. Let them know your heart is good. Que conozcan que tu corazón es bueno. But the devil is going to tell them everything else. Pero el diablo les va a decir lo contrario. And so this is what happened. Y esto es lo que sucede. So he attacks the children. Él ataca a los hijos. He's a thief. Él es ladrón. He wants to steal the heart of your child. Quiere robarte el corazón de tus hijos. And then when you start having spiritual offspring, y cuando tienes descendencia espiritual, brother, he's going to start trying to take them away from you. Él va a tratar de quitarte tus hijos espirituales. He will try to steal their heart. Él trata de robarle el corazón. I know how this is, guys. Yo sé cómo es esto. Satan is a stealer of the heart. Satanás se roba los corazones. Steal your heart from God. Se roba tu corazón, steal your children's de Dios, heart from you. Se roba el corazón de tus hijos. Steal your heart from your children. Te roba el corazón tuyo steal con tus your hijos, spiritual children's heart. Y te roba el corazón de tus hijos espirituales. He is a thief. Él es ladrón. Verse 5. Versículo 5. Well, God knows when you eat, your eyes will be open. Pues you'll Dios be wise. Sabe que el día que comas, tus ojos serán abiertos y serás sabio. And so just this constant warfare going es una guerra continua in your family right now, en tu familia, ahora mismo, all the time, todo el tiempo, to steal your children, para robarte tus hijos, the schools, las escuelas, the voices, las voces, the friends, los amigos, all those things, todas esas cosas. You know what? We're going to do one of these. I think I'm going to do this pretty soon. Pienso que un día voy a hacer algo. We're going to fast all video games. Vamos a no tener nada de video games. Video game is not your babysitter. Los video games no son los que deben cuidar tus hijos. Because they'll wind up being their father. Porque terminan ellos siendo tus papás de tus hijos. I like to fast video games for 1 month and see what happens. Vamos a quedarnos sin video games por un mes a ver qué pasa. Some of you are mad at me right now, I can tell. Y algunos ya están enojados conmigo, ya les veo las caras. Because I can hear your heart. Porque puedo oír sus corazones. Well, who's going to babysit my kid? ¿Y quién me va a cuidar mis hijos ahora? How am I going to have peace in my home? ¿Cómo tendré paz en mi casa si no les doy videojuegos? Amen. Amen. How many would be willing to fast video games for a month? ¿Cuántos están dispuestos a hacer ayuno de videojuegos por un mes? 1, 2, 3, 4, 5. Parents cinco. Too. Y los papás parents también. Too. Los papás también. You know what? I never play video games. You know why? Yo nunca jugué videojuegos, ¿saben por qué? Because I'd get addicted. Porque me pondría adicto. I know my weakness. Yo sé mi debilidad. I mean, I'd be wearing my thumbs out if I ever did. Estaría todo el tiempo gastándome los dedos jugando videojuegos. I do not play any video games. Yo no juego nada de videojuegos. Because I know. Videojuegos. Porque yo sé. That I would be the worst one in here. Que sería el peor aquí adicto. I can't do anything halfway. Yo no puedo hacer nada a mitad de camino, a medias. If I'm going to play video games, I'm going to be the winner. Si jugara videojuegos, quisiera ser el ganador. I'm going to beat everybody else in here. Y ganarle a todos ustedes en los videojuegos. If I play video games. Si jugara videojuegos. Therefore, I don't play. Por eso no juego videojuegos. Amen. Amen. So we may do that. Get pero ready. Tal vez vamos a hacer ese ayuno de videojuegos. Prepárense. I'm going to worship team, come on. Equipo de alabanza, pase adelante. They went out and hid themselves. Fueron y se escondieron. In verse 9, the Lord said, "Where are you?" Y en el versículo 9 el Señor llamó al hombre y le preguntó, and he ¿dónde said, estás? I heard the sound of you in the garden. I was afraid. I was naked. I hid myself. Y Adán respondió, "Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí." The devil wants your children el diablo quiere que tus hijos to go hide in secret se escondan en lo secreto with the sin, con el pecado, with the heart, con el corazón, with all those things that are going on, y con todo lo que está pasando, because the devil makes them afraid of you. Porque el diablo hace que ellos tengan temor de ti.
He wants to make you hide from your spiritual parents. Quiere que tú te escondas de tus padres espirituales. How many of you have ever wanted to run away from your spiritual mom and dad? ¿Cuántas veces de ustedes han creído huir del padre espiritual? She runs every time she sees me. Now, what I'm saying, is it true? ¿Es verdad o no? I know how this works. Yo sé cómo funciona esto. Boy, we've got to win this battle. Tenemos que ganar esta batalla. And I'm asking God, I've been asking for a long time to go to another level of spiritual warfare. Y le pido a Dios que nos lleve a otro nivel de guerra espiritual. We're going to bind these demons. Vamos a atar estos demonios. That do this. I am sick of it. Y hacer esto. Estoy cansado de esto. I'm tired of it. Estoy cansado de esto. I'm tired of losing our children. Cansado de perder nuestros hijos. I'm tired of the devil stealing people. Cansado que el diablo se robe la gente. We have got to get this in our heart. Amen. Tenemos que tomar esto en nuestras manos. So I'm going to close right there. Voy a cerrar allí. Deceptive words. Palabras engañosas. From Satan and people. De Satanás y de otras personas. Steal the heart. Se roban el corazón. Satan is a heart stealer. Satanás se roba los corazones. He tries to steal the children. Y él trata de robarse tus hijos. So man, I want men. Quiero que los hombres. It's really your job. Es trabajo nuestro. Especially if you have young children, you need to get out with those children. Si hay niños pequeños. And you need to make it a priority. Tú tienes que hacer eso una prioridad. You need to make it a number one priority. Hacerlo más importante. To get their heart. Ganarse el corazón and de then, tus hijos. And then I'm going to teach Proverbs 3 about what you're supposed to teach your children. Y luego vamos a ver Proverbios 3, qué es lo que tienes que enseñar a tus what hijos. What you should be teaching them. Lo que debes enseñarle a tus hijos. Because our children are not being taught. Porque a nuestros hijos no se les ha Thank enseñado. God we teach them here, gracias a Dios aquí les enseñamos en la escuela but we dominical. Cannot teach everything. Pero no podemos enseñarles todo. My little granddaughter, she's not even three yet, is she? Mi nieta no she's tiene three. Ni siquiera tres años todavía. And her teacher was so surprised the other day. Y su profesora estaba impresionada. Leslie asked her, "What did you learn? What did you learn today?" Leslie le preguntó qué enseñaste, qué aprendiste hoy. And she said, "We learned about John." Y ella dijo, aprendimos acerca de Juan. And she said, "What did you learn?" Dice, ¿qué aprendiste? That he was a friend of Jesus. Que era he amigo, helped Jesus. Que él ayudaba a Jesús. He helped Jesus out. Él ayudaba a Jesús. And the teacher got so excited. Y la profesora estaba tan entusiasmada. They really listened. Que realmente escucharon. 3 years old. Una niña de tres años. They hear. Ellos escucharon. They hear. Ellos escuchan. You can teach them. Tú puedes enseñarles. Hey, if you can potty train them, you can teach them spiritual si things. Puedes enseñarles a ir al baño, también puedes enseñarles cosas espirituales. I mean, listen, if you can teach your child to go to the pot, you can si teach puedes them enseñarle spiritual que tu hijo vaya al baño, también puedes enseñarle las cosas espirituales. Amen. Amen. Come on. You'll spend time doing that. Tú pasas tiempo entrenándolos a ir al baño. But they'll mess up spiritually all over themselves. Pero espiritualmente se ensucian ellos mismos. Amen. Amen. We say, "Oh, don't mess up your pants," and we'll teach them not to do that, but we won't teach them not to mess up spiritually. Le enseñas a no ensuciar los interiores, pero no le enseñas cómo ensuciarse espiritualmente. Think about it. ¿Cómo no ensuciarse? If we can start teaching them that, si empezamos a enseñarles at that age, cosas espirituales a esa edad, we can teach them the other things. Podemos enseñarles las otras cosas. Pray for a school. We're going to have a school here. Oren para que tengamos una escuela aquí. Going to have a school. Necesitamos tener una escuela aquí. Amen. 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 So I want you to just come down. Quiero que pasen adelante. This is to encourage you. Es para animarlos. To get the heart. A que se ganen el corazón. Of God. Que tengan el corazón that de Dios. He has que Dios tiene. For you. Para ti. For your children. Para tus hijos. For your spiritual children. Y para tus hijos espirituales. That is the most important thing you can dedicate es your life to. Eso es lo más importante que puedes dedicar tu vida. You want to dedicate your life to something? ¿Tú quieres dedicar tu vida a algo? Dedicate it. Dedícala. To making spiritual descendants. A ser descendencia espiritual. Of your children. En tus hijos naturales. And those that God has given you as spiritual. Y en los que Dios te ha dado espiritualmente. Amen. Amen. Just come down and ask God to do this. Pasen adelante y pídele esto a Dios. And then get the condemnation off of you. Y quítate la condenación. Some of you have a lot of guilt right Algunos now. Algunos tienen mucha culpa. Some of you men. Algunos hombres. I mean, I'm with you. I've messed up a lot. Yo también me he equivocado mucho. And I really see where I messed up. Y yo veo donde me equivoqué. Some of you ladies, algunas mujeres, have not been willing to trust the men with the children. No han confiado al hombre sus hijos. And I understand it. Y yo lo entiendo. Because sometimes we haven't done what we're supposed to Porque do. Porque a veces los hombres no hemos hecho lo que deberíamos. But
If y'all can just get this in your spirit. Pero si puedes recibir esto en tu espíritu. I want our families to be in order. Quiero que nuestras familias estén en orden. Most of your problems go back to your family. La mayoría de tus problemas vienen de tu familia. If you solved all your family problems right now, you'd be in good shape. Si tú solucionas los problemas de la familia, vas a estar bien. If your children were in good shape, you would be in good shape. Si tus hijos están bien, tú vas a estar bien. If your marriage was in good shape, you would be in good shape. Si tu matrimonio está bien, tú vas a estar bien. So let the Lord do this. This Deja is the work of the Lord. Deja que el Señor haga esto. Esto es trabajo del Señor. This is not my work. This no is es trabajo the Lord's mío, work. Es trabajo del Señor. Let the Lord do it. Deja que el Señor lo haga. No guilt. Sin culpa. No condemnation sin on you. Condenación. It's not a law. No es una ley. It's faith. Es fe. It's a law of faith. Es la ley de la fe. Believe the promise. Cree la promesa. And get out from under this law of condemnation. Y sal de la condenación de la ley. Many of you feel condemned all the time. Muchos se sienten condenados todo el tiempo. Because you're operating by law instead of faith. Porque funcionan por la ley, no por la fe. I want you to believe what God says. Quiero que crean lo que Dios dice. That you are going to produce. Que tú vas a producir. Isaac. Isaac. Jesus. Jesús. Your descendants are going to take the land. Tu descendencia va a tomar la tierra. That you believe this for your own que children. Tú lo crees para tus hijos. For your husband and for your wife. Para tu esposo, para tu esposa. And that God will open the eyes. Y que Dios abre los ojos. That you will not be blind anymore. Que tú no vayas a estar ciegos. Thank you, Lord. Let the Lord Gracias. Work.